tengo que confesar que llegué a la empresa de transporte por una cuestión económica. Porque yo te ganaba 350 pesos y ahí iba a ganar 750, el doble. Resulta que una vecina me dice, vos sabés que la empresa de colectivos dice Saiza está llamando a mujeres, está entrevistando mujeres. En San Luis, en la provincia o en el mundo, era un poco machista. O sea, que la mujer empezara a ocupar lugares que eran ocupados por hombres no era común, digamos. Entonces me presento a la entrevista, me toma la entrevista y me dice, bueno, déjeme su currículum, me dice, y después la llamamos. Entonces le dije yo, como sabía que estaban tomando mujeres, le dije yo, no, deme la posibilidad de demostrarle y si no sirvo me voy. Bueno, me dice él, como que no tenía muchas ganas de tomarme. Bueno, está bien, dice, mañana venga y va a empezar a practicar, a hacer reconocimiento de líneas, que es lo que se hace. Desde la entrevista, al llegar a trabajar, pasaron 7 días. A los 7 días yo ya estaba trabajando y manejando un colectivo. Yo dije, este trabajo tiene que ser mío. Y esto que uno pone, que cuando uno se pone metas y dice, esto tiene que ser, o es positivo, o se terminan logrando las cosas. Cuando uno le pone ganas, le pone, debo de hacer. Como le dije anteriormente, y confieso que entré por una cuestión económica, después descubrí que esto era lo que me gustaba, o sea, porque esto del manejo del colectivo, manejar es fácil, pero el tema del el tránsito, la gente, en ese entonces boleteábamos, o sea, boleto, manejábamos la plata, las monedas, hacíamos planillas. Vuelta. Hoy es todo, tenemos el GPS, el chofer no maneja plata, se dedica solamente a conducir. Bueno, la cosa es que yo me senté en el colectivo y pensé que era momentáneo y acá estoy. Mi papá era camionero y aprendí a manejar a los 12 años. Porque esta curiosidad, no sé, mi papá me enseñó a manejar y aprendí a manejar en un Rambler Classic 67. Me acuerdo que mis hermanas me dijeron, ¿cómo vas a ir a manejar un colectivo? Entonces yo le dije, bueno, pero es un trabajo y yo voy a entrar a trabajar, les dije, ese trabajo va a ser mío. Bueno, al principio mis hijos felices, mi papá orgullosísimo y acá estoy.